Hola, bienvenidos al Bitway Virtual Classroom, en donde hacemos videos educativos en colaboración con el Boys and Girls Club de Puerto Rico. Hoy vamos a estar discutiendo los polinomios. Un polinomio es una expresión algebraica que constituye la suma o resta ordenada de un número finito de términos. La palabra polinomio viene de dos palabras griegas, poli, que significa muchos, y nomen, que significa nombres, o en este caso términos. Así que tenemos que un polinomio son muchos términos. ¿Y qué son los términos? Pues los términos tienen tres partes. Uno, el coeficiente, esta es la parte constante del término, y puede ser cualquier número. 0, 2 decimales, 0.234, negativos, negativo 9.8, fracciones, 3 medios, números irracionales como pi. La segunda parte es la variable. Esta es la parte simbólica de un valor que puede cambiar. Puede ser cualquier variable. X, Y, Z, T, R mayúscula, M, N, no importa si es mayúscula o minúscula. La tercera parte es el grado o el exponente al que se eleva la variable. Tiene que ser un número entero mayor o igual que 0, 0, 1, 2, 3, 4, 5, etc. Y el grado del polinomio es dado por el grado del término con el mayor exponente. Dentro de un polinomio se puede sumar, restar y multiplicar, pero no se puede dividir. Por eso es que no podemos tener exponentes negativos. Aquí tenemos algunos ejemplos. Aquí tenemos un monomio. Un monomio, porque mono viene de la palabra 1. Aquí tenemos un término, 4x a la 6. 4 es el coeficiente, x es la variable y 6 es el grado o el exponente. Un polinomio con dos términos es un binomio. Aquí tenemos un ejemplo, t al cuadrado menos 3t. El primer término tiene coeficiente, lo que pasa es que no lo vemos, pero es 1. La variable es t y el grado es 2. O sea que el grado de este binomio es 2 porque es el mayor exponente. También vemos que el segundo término tenemos el coeficiente, es negativo 3. Cuidado aquí porque no es 3, sino es negativo 3, todo junto. ¿Ok? Y un polinomio con tres términos se le llama trinomio. Aquí tenemos z a la 4 más z menos 1. Aquí vemos que podemos saltar grados, ¿verdad? No tenemos que tener todos los grados. Tenemos 4, 3, 2, 1, ¿verdad? Pues aquí saltamos de 4 a 1. Y vemos que el tercer término, el constante de negativo 1, es el coeficiente de negativo 1. Tiene variable también, pero este grado es 0, así que no se denota. Pero sí podemos ponerlo como si fuera z a la 0. Ok. Vamos a ver algunos ejemplos y vamos a ver si son polinomios o no. El primero. R a la 2 más 1 menos, abre paréntesis, 2 menos r a la 3. ¿Es un polinomio sí o no? Sí. ¿Por qué? Porque podemos restar y luego vamos a ver la suma y resta de polinomios, pero aunque estemos restando dos polinomios, la equivale a un polinomio al fin del tema. El segundo, vemos x a la 4 menos x más 2, todo dividido entre x a la 2 más 2. Una de las reglas que vimos es que no podemos tener exponentes negativos y no podemos dividir, así que esto no es un polinomio. Sin embargo, tanto el numerador como el denominador sí son polinomios. Y luego, más adelante, vamos a ver que algunos polinomios sí se pueden dividir entre otros polinomios teniendo unas excepciones de valores que puede, de los valores que pueden tomar las variables. El tercero, tenemos t a la 2 menos pi, todo sobre 3. Sí es un polinomio porque simplemente el 3 es una constante. Así que es como si tuviéramos la parte del coeficiente en todos los términos. El 4, vemos que es una multiplicación de un polinomio, x a la 3 más 2x a la 2 menos 1, por otro polinomio, x menos 1 medio. Y sabemos que la multiplicación, al fin y al cabo, nos va a dar otro polinomio, así que sí, es un polinomio. Y el quinto, vemos x a la 2 menos 3y más 1. Uy, qué raro, dos variables. ¿Es un polinomio? Sí, es un polinomio con múltiples variables. Espero que esto les haya ayudado.
a entender los polinomios. Gracias.